A, a tots i a totes, ara parlarà de la Luz Nelly Palacio Salazar eh, que ella és una activista de drets humans que ha treballat en infinitats de projectes passant de la promoció del paper de les dones en el desenvolupament de les comunitats a la denúncia i visibilització de, de comunitats indígenes de persones migrades i refugiades una, una infinitat de, de projectes així en el com en la part més personal, perquè ella li toca, va no? va cofundar el 2013 a Colòmbia en Pau, del que segur que ens parlarà, i també és membre de la col·lectiva de mujeres eh, refugiades, exiliades i emigrades, i de la comissió de gènere del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Per nosaltres és tot un paer tenir aquesta, no? aquesta perspectiva comparada i sobretot que té l'experiència de treballar a Barcelona des de fa més de 20 anys i també la perspectiva de, de Colòmbia, així que molt agraït i, Hola. Bien, pues después de esta presentación que ha hecho el Miguel, muchísimas gracias. Eh, sí que tengo bastantes méritos, pero intentaré cumplir las, las expectativas de esta, de esta ponencia. Cuando me, me hicieron la invitación la Fundación Axar, a quien agradezco esta oportunidad de visibilizar una problemática... Eh, tan contundente como es la de la población LGTBI en Colombia. Eh, le dije, bueno, pero es que las jornadas son sobre asilo y refugio. Y yo la verdad es que no tengo mucha experiencia. Milito, conozco muchas gentes, conozco, conozco testimonios, pero a nivel de normativa y, y de, de cómo funciona realmente el tema del asilo, pues no, no lo controlo. Eh, entonces eh, le dije, pero lo que sí puedo hablar es de algo que, que me ha tocado muy de cerca, que he seguido bastante de cerca desde el 2012, que es de, de los acuerdos de paz y eh, cómo eh, estos acuerdos han marcado como un hito en el tema de en el tema de los derechos de la diversidad sexual, de las identidades de género y de la, del enfoque de género. Para ubicar esto, una de las, de las cosas que, que me ha impresionado de la ponencia que ha hecho Rodrigo es el mapa aquel que yo no lo, no lo había visto, pero si, si se fijaron, eh, resulta que Colombia es uno de los, de los países en donde ni está penalizado, ni está criminalizado, no hay ninguna normativa que condene la homosexualidad. Entonces, eh, para eso voy a hacer un repaso por lo que es la, la legislación y la normativa del, de, 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 de todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI en Colombia. En el Código Penal que estaba vigente hasta 1981, eh, sí que se condenaba la homosexualidad como delito. Eh, en los artículos 324, 323 y 329 del antiguo Código Penal. En el, en el nuevo Código Penal eh, se eliminan esos artículos, pero en el artículo 113 de ese mismo Código mmm, dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y procrear. Como ven, aquí ya tenemos un, un motivo de, de discriminación. Eh, en el 91 se aprueba la Constitución Política vigente hasta, hasta hoy, hasta nuestros días, y allí se consolidan eh, el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas. Eh, los artículos 13, 15, 16 y 21 que hablan de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, eh, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. Eh, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico y se garantiza el derecho a la honra, la ley, señalará la forma de su protección. Pero en el artículo 42 volvemos a encontrarnos con que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Como vemos en estas en estos dos en estas dos grandes legislaciones que son el código penal y la, y la constitución ya nos encontramos con eh, unos elementos discriminatorios. ¿Qué crea la Constitución del, del 91? Crea la tutela. La tutela es eh, en el artículo 86. Toda persona tiene una tendrá una acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales. ¿Qué ha pasado a, a raíz de la tutela? Pues que casi todos los derechos que hoy son respetados y que ahora forman parte del ordenamiento constitucional han sido a través de sentencias de la Corte Constitucional por un procedimiento de tutela. No los voy a, a leer aquí todos, eh, eh, hay algunas menciones de, de algunos, pero todos tienen, que, eh, todos los que he seleccionado aquí tienen que ver con los derechos a la libre, al de libre desarrollo de la personalidad que es en donde se han basado para el respeto de la diversidad sexual, la identidad de género, eh, la, las. Mmm, el derecho, los derechos fundamentales a la comunidad LGTBI, tanto a salud, educación, trabajo, vivienda eh, y especialmente el derecho a la vida. <coughs> no las voy a, a mencionar porque tenemos poco tiempo. Eh, dentro, de estas, dentro de estas sentencias hay algunas que son muy importantes, eh, que es, por ejemplo, la C075 del 2007. En donde reconocen a través de una tutela que presentó una pareja en donde su, su cónyuge, su, su pareja falleció, se rescataron los derechos patrimoniales. Eh, y en la 811 se protege el, la afiliación en la salud a las parejas del, del mismo sexo. En el decreto 608 del 2007 se establecen las primeras, los primeros lineamientos de políticas públicas hacia la comunidad LGTBI y esto sucede en, en Bogotá. En la sentencia eh, C57 del 2011 de la Corte Constitucional se logró a favor de las uniones de parejas del mismo sexo. Es decir, desde el, 2000, desde el 1981 que se despenaliza, hasta el 2011 se consigue a través de una sentencia que se reconozca eh, la unión de parejas de hecho en, entre las parejas del mismo sexo. Esta, esta sentencia que está aquí la voy a mencionar más, más adelante por un tema que es... Eh, que está totalmente ligado al tema de los acuerdos de paz. El decreto 762 eh, es, el, es la ley a través de la cual se, se hacen los lineamientos de la política LGTBI para Colombia. Este, es, como lo ven, es de este año. Eh, ha, es la primera vez que se hace una legislación a nivel nacional para mm, las, eh, la comunidad LGTBI. Eso en el, marco, en el marco jurídico, en el marco legal. Un segundo punto que quiero mencionar aquí, que quiero tratar, son los delitos y agresiones eh, y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad BGELQT. Mm, estos datos que voy a mencionar aquí son datos de, eh, que se han obtenido en informes elaborados por Colombia Diversa, que es la ONG que ha trabajado desde hace muchos años, desde el 2004, por los derechos de la comunidad LGTBI y que cada dos años produce un informe sobre las violaciones de derechos humanos. En el informe del 2016, que es el último, el siguiente saldrá el año que viene, eh, durante el año 2016 fueron asesinadas 108 personas LGTB. Eh, redujeron en, en comparación con las que habían asesinado en el 2015, que fueron 116. De estas personas, o sea, el, el perfil de las personas asesinadas, eh, 43 eran gays, 27 eran mujeres trans, 21 eh, sin determinar ocho lesbianas, siete hombres eh, transexuales y dos bisexuales. Eh, los homicidios por, por prejuicio, mm, según un informe, se, hace, se elabora también un informe cada cinco años, que es el, el informe de derechos humanos y derecho internacional humanitario, elaborado por más de 500 organizaciones. Dicen que entre el 2013 y el 2016 fueron asesinadas 440 personas LGTB. Al menos 148 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual y la identidad de género. De los, hay 36 casos en los que las víctimas fueron asesinadas por el simple hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales o trans. La exclusión socioeconómica, que es uno de los factores eh, que más mm, influye para la discriminación y para, el, para la, situación de, 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 la situación vulnerable de la comunidad LGTBI, especialmente la comunidad trans, eh, es el prejuicio no solo es un determinante de muchos homicidios de personas LGTBI, sino que también genera la deserción escolar la expulsión de sus familias y, y comunidades y, por lo tanto, menores niveles educativos y, y menores oportunidades laborales. De los 69 casos de los que se tiene información sobre la ocupación de las víctimas, la mayor eh, parte son eh, trabajadoras sexuales. De estas 15 víctimas, principalmente mujeres trans, de las que fueron asesinadas, eh, eran estilistas, comerciantes o trabajadoras independientes, eh, desempleadas y, o hacían parte eh, de economías informales, o lo que llamamos aquí sumer economía sumergida. Ocho víctimas eh, vendedoras ambulantes. Hay un alto riesgo para las personas eh, defensoras de derechos humanos. Eh, siete personas fueron, eh, que pertenecían a, organiza a organizaciones defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2016. Tres gays, dos mujeres trans, una mujer lesbiana y una persona LGTB cuya orientación no, no, se, no, se, no está sin determinar. ¿Qué se añade a todo esto? La impunidad. Eh, a nivel judicial. Los casos quedan sin, investig sin investigación. Eh, 42 de las investigaciones continúan en indagaciones preliminares. En cinco casos se abrió una investigación formal y ocho avanzaron a etapa de juicio. Mm, no me voy a detener mucho aquí. Eh, los informes eh, se pueden encontrar en la página de Colombia Diversa. Mm, hay otras vulneraciones. Eh, en el 2016 se registraron 12 tentativas de homicidio y 256 agresiones físicas contra, contra personas LGTB. Lo más grave en estos informes es eh, la violencia policial. Una de, de las mayores denuncias que, que, se, que se genera es el trato de las, de las autoridades, especialmente de la policía, pero también del ejército, de las Fuerzas Armadas, en contra de la comunidad LGTBI. Mm, aparte de, de la violencia física, de las agresiones, de torturas, eh, se han denunciado casos en donde se detiene a las, a las uh, mujeres trans, especialmente mujeres y hombres trans y eh, se, les, se les obliga a, a dar favores sexuales, eh, se les eh, obliga a hacer la limpieza de los establecimientos policiales mm, y se les hacen tratos vejatorios y, e inhumanos. Eh, el 60% de los casos corresponde a lesiones personales por parte de miembros de la policía hacia las personas LGTB y de manera preocupante... 4% corresponden a hechos de tortura. La, esto estamos hablando solamente de los casos que son denunciados. La gran mayoría están invisibilizados completamente. Eh, después de, de, de esta visión y de ver cómo mmm, lo que aparece en el papel como legislación no tiene nada que ver con la práctica, de los derechos y de la, de la libertad y de la dignidad de las personas, eh, hago un poco una mención a lo que ha sido la guerra y los acuerdos para la comunidad LGTBI. En los casos recogidos se evidencian los detonantes de ser ob, eh, objeto de violencia en medio del conflicto por el simple hecho de ser diferente. La violencia en muchos testimonios, también podemos encontrar un informe en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que recoge los casos de personas que fueron desplazadas, eh, en donde explican cómo tenían o que ocultarse, mmm, tanto para sus familias como para las autoridades, y para los eh, grupos armados, mmm, llámese paramilitares, paramilitares, llámese guerrilla, lo que se practica allí o lo que se ha practicado durante todo el tiempo de la guerra ha sido la limpieza social. Y en la limpieza social especialmente entra la comunidad LGTBI y con carácter especial las mujeres y los hombres trans. ¿Por qué esta comunidad? Porque es más evidente, es, es, es lo más eh, transgresor de la, de la sociedad. No me detengo en los datos, eh, simplemente decir que en los testimonios mm, dicen, eh, a nosotras nos vienen las, los palos de la extrema derecha, de la derecha, del centro, de la extrema izquierda y de la izquierda. O sea, vienen por todos los lados, porque no hay distinción. O sea, ese, esa concepción que hay de, de, lo, de lo heteronormativo no se da solamente en los grupos de, de extrema derecha, sino también, desafortunadamente, en algunos grupos de izquierda. Eh, la descripción o la definición que hace la Ley 387 en el artículo primero del desplazamiento Dice que el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad y libertad personales han sido vulnerados o se encuentran directamente amenazados con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones. Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. Aquí no se hace distinción de colectivos, pero sabemos que todos los colectivos fueron víctimas, todas las minorías, minorías étnicas, minorías campesinas, LGTBI. Eh, mmm, fueron las minorías, eh, las negritudes, eh, fueron obligadas al desplazamiento. Se calcula que hubo aproximadamente unos 7 millones de desplazamientos internos da, da, debido al, a la guerra civil que, hemos, que vivimos durante más de cinco décadas. Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado sigue siendo actualmente para las personas que sienten diferente una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Colombia Diversa recuerda que los grupos al margen de la ley arrasaron con poblaciones enteras y por la fuerza impusieron la heterosexualidad como la única forma de orientación sexual posible. Lo, en algunos sitios hay, hay testimonios de que l, a los trans se les eh, escogía eh, en algunos grupos como mensajeros o como las damas de compañía de los comandantes. Mm, o sea, esta doble moral de por una, por una parte mm, rechazamos y, y todo, lo que tenga, todo lo que no sea heterosexual, pero por otra parte los utilizamos como eh, eso para que nos para que les sirvieran especialmente a los comandantes y por otra parte también como carne de cañón esto el, a la, las mujeres con el tema de la violencia sexual fueron botines de guerra también durante estos años de, de conflicto como consecuencia de esa doctrina todavía muchas personas están siendo rechazadas Dice una exguerrillera que ahora lidera la política pública de diversidad de género en Nariño, en donde se mueve rodeada de escoltas. El país no ha podido garantizar vivir como quiere. El acuerdo con las FARC es una oportunidad para demostrar la responsabilidad de la sociedad. La discriminación no puede seguir estando en el juego político. ¿Por qué pasa esto en Colombia? yo en la, en la tesis que hice de, de, de mi máster intenté hacer una caracterización de, de, de nuestra sociedad colombiana y les leo algunos, algunas conclusiones a las que llegué. en la cotidianidad se siguen manifestando las siguientes características. es una sociedad heterosexista, sexista y patriarcal. Si esto me escuchan los defensores de la ideología de, de defensores de lo que llaman enfoque de género y que dicen que no quieren que sea ideología de género, me dirían que estoy eh, avalando lo que es la ideología de género. Más adelante explicaré qué, qué, qué debate se ha generado en torno a estos dos términos. Mm. En ello se basan las discriminaciones por género y orientación sexual. Una investigación realizada en Bogotá en 1996, ya o sea, pocos años después de que se aprobara la Constitución, reveló que el desconocimiento sobre la diversidad sexual genera actitudes de intolerancia y discriminación hacia las diferen diferentes orientaciones sexuales. La crisis de las masculinidades también lleva a actitudes como la misoginia, la homofobia o la transfobia, que son el reflejo de la inseguridad de los roles masculinos generados por el mismo modelo. Hay una cultura estatal de judicialización de los conflictos y la protesta social, por lo que la persecución a defensoras y defensores de los derechos humanos es constante, siendo condenados política y judicialmente por su activismo. Esto también desafortunadamente, eh, después de la firma de los acuerdos, según los informes, ha aumentado eh, la violencia hacia las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente en las zonas rurales. Ha habido el año pasado se dieron más de 300 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. Con conceptos y valores religiosos judeocristianos profundamente arraigados con una mirada negativa sobre la diversidad sexual y sobre los modelos de familia diferentes a la tradicional nuclear. Hay una continua situación de, de violación de derechos humanos y violencia hacia todos los movimientos sociales que se opongan al modelo y régimen establecidos, justificándolo por el conflicto armado. De esta realidad no escapa la comunidad LGTBI. Y el punto en el que más mmm, me quiero centrar es el de la ideología de género versus el enfoque de género en los acuerdos. En el 2016 se vivió uno de los debates más abiertos, profundos y cruentos que había vivido la sociedad en torno al género. Eh, lo que el señor Alejandro Ordóñez es procurador no sé si conocen qué es la figura del Procurador General de la Nación, en Colombia es la institución que está encargada o que debe estar encargada de defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, de todas. Eh, el exprocurador eh, que estuvo desde el 2009 hasta el 2016, Alejandro Ordóñez, se convirtió en uno de los defensores acérrimos de el no a los acuerdos de paz y de la discriminación hacia las eh, parejas homosexuales. Él lo llama ideología de género encriptada en los acuerdos de paz. Es decir, él dice que, que la, la, la ideología de género, que según ellos es la construcción cultural, que elaboramos eh, los eh, defensores de derechos humanos, los de la comunidad LGTBI y las feministas, es el discurso que elaboramos para eliminar a los sexos. Eso es, así es como definen ellos la ideología de género. Eh, voy a hacer un, un, un histórico para explicar de dónde viene este debate y dónde concluyó. En el 2013 se aprueba una ley, la Ley 1620, que está después reglamentada en, en un decreto que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Esta ley se llama popularmente la Ley contra el Matoneo. El Matoneo es eh, lo que conocemos como el bullying o el moving. Mm, en agosto del 2014 se sucede un caso de un chico homosexual en un colegio católico y es que eh, le hacen una persecución desde los compañeros hasta los profesores eh, porque lo vieron porque le hicieron una foto una compañera le hizo una foto besando a otro compañero este chico o sea el, el tema acabó en que el, el chico se suicidó este tema generó un debate en torno a que las uh, las escuelas bueno la Corte Constitucional, la madre presentó una tutela a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que, o sea, condenó al colegio porque había estado, había violado los derechos eh, al honor, a la dignidad, al buen nombre de, de este chico. Eh, en agosto del 2014, eh, Sergio se suicida tras un periodo de matoneo y bullying. En septiembre del 2014, en los acuerdos, en la Mesa de La Habana, se crea la Comisión de Género. Esto a raíz de la solicitud de la mayoría de organizaciones defensoras de derechos humanos y especialmente de mujeres y LGTBI que estaban llevando propuestas constantemente a la Mesa de La Habana. O sea, no sé si, si ustedes siguieron un poco el, el proceso, pero eh, cada día a la mesa de La Habana llegaban propuestas mmm, para, para que el, se acordaran también en, en las negociaciones que estaban realizando entre las FARC y, y el gobierno colombiano. Y en eh, producto de eso se crea la Comisión de Género dentro de la mesa de los acuerdos. Mm, en una sentencia... Eh, la sentencia esta que, que habla del exactamente de los derechos de Sergio Urrego es la C-478 en el 2015. En el 2014 él se suicida, su madre presenta la, la tutela y en el 2015 la Corte Constitucional eh, aprueba esta sentencia donde dice que el, la, a la igualdad, o sea, se violó, los derechos al debido proceso, al buen nombre, a la, a la igualdad, a la intimidad del menor de edad fallecido, caso Sergio Urrego, consolidar y, eje, perdón, consolidar y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer el sistema nacional de convivencia escolar creado a través de la ley 1620 del 2013. Esta sentencia lo único que hace es eh, decirle a los colegios que están tardando en hacer eh, los manuales de convivencia escolar y que están tardando en respetar lo que la ley les había ordenado ya desde el 2013. En julio del 16 se producen eh, una serie de, de, de marchas y manifestaciones convocadas por las iglesias católicas y cristianas y por el, partido, eh, por el partido conservador por el centro democrático a la cabeza de Álvaro Uribe expresidente presidente de, de Colombia y de el ex procurador eh, Ordóñez son una serie de manifestaciones por todo el país en contra de los manuales de convivencia en las escuelas con el argumento de que lo que se está intentando eh, es eh, imponer una ideología de género en las escuelas y que se quiere hacer que los niños sean homosexuales. O sea, que lo que se quiere es educar a los niños para que sean homosexuales. Ese es la, 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 el debate que se, que, que se genera y que cada vez va cobrando más fuerza. En el 26 de septiembre del 16, se firman los acuerdos de paz y el 2 de octubre se someten a referéndum. cuál fue la sorpresa de todos los que defendíamos eh, ese proceso de paz y que habíamos estado superactivistas y habíamos estado porque creemos en que la sociedad necesita cambiar eh, su, su sistema de violencia y necesitamos construir una, una sociedad donde la gente pueda Expresarse como es, donde, la, donde las personas podamos tener los mismos derechos, eh, una sociedad libre de, de, de conflicto armado, donde no se tenga que desplazar a nadie de sus territorios. Entonces habíamos estado peleando por eso. Y una parte no es lo único, o sea, un, una, una firma de acuerdos, lo teníamos clarísimo, no es lo que, lo que construye la paz únicamente pero era un primer paso, era algo que se necesitaba, que la, la sociedad necesitaba. Pues el 55, casi el 55% de los que salieron a votar dijeron no al acuerdo de paz. Eh, se entra en negociaciones con los voceros de los, de, lo, de, de los promotores del no, que son básicamente Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez. Y eh, había varios puntos que no los voy a mencionar aquí porque me alargaría mucho, pero dentro de uno de los puntos que se negoció era que se quitara, según el señor Ordóñez, en, en los acuerdos de paz había la ideología de género, se mencionaba la ideología de género 144 veces y esto se tenía que quitar de los de los acuerdos. Entonces eh, lo que no decía, o sea, con este debate se generó muchísima confusión eh, la gente no sabía realmente de qué era lo, de lo que se estaba hablando eh, lo que, lo, sí que existen las 144 veces la mención a género pero como igualdad de género, enfoque de género eh, casi todos los artículos hablan de eh, promover la igualdad de género entre hombres y mujeres. En algunos casos se menciona a la comunidad LGTBI como eh, víctima directa del conflicto armado, por lo tanto una comunidad igual que que, que todas las, eh, los colectivos minoritarios que tienen unos derechos que se han de respetar. Entonces, ¿qué es lo que lo que lo que hace el, el acuerdo el acuerdo de paz frente a esto? ¿Qué eh, la comisión de género que se había creado en el 2014 es la que tiene que sentarse a revisar nuevamente todo el texto del acuerdo y cambiar aquellos sitios donde ponía LGTBI o donde ponía identidad eh, sexual diversa o donde ponía algo que no fuera igualdad entre hombres y mujeres, cambiarlo por enfoque de género, que es lo que al final únicamente se aceptó, que tuvieran un enfoque de género. Pero la palabra ideología de género no aparece absolutamente en ningún sitio. Y ellos se cogieron de que la ideología de género estaba encriptada en los acuerdos y que lo que se pretendía con los acuerdos era poner en la Constitución, en los mismos derechos, a la comunidad LGTBI, a los hombres y a las mujeres. Y eso no lo podían permitir. En noviembre del 16 se firma el nuevo acuerdo, que es el, el definitivo, con estos cambios que, que solicitaron. Y. ¡Ay, aquí me falta algo! Bueno, se los cuento porque me faltan dos, unas diapositivas. Frente, eh, con esto, en, en agosto del 2016, se genera, o sea, en la ministra de Educación empieza a promocionar las cartillas eh, que hablan sobre la igualdad de, en, en la diversidad sexual. Estas cartillas que generaron un, un fuerte debate eh, y que fue lo que promovió la, lo que promovieron estos señores en las marchas de, la, de agosto de julio del 16, la, la ministra Gina Parodi, hacia aquí lo tengo. Eh, en octubre del 16 renuncia la ministra Gina Parodi. ¿Qué, qué había pasado con esta ministra? Es, eh, directa, es abiertamente lesbiana. Este es el motivo por el cual el hecho de que ella como ministra promocione las cartillas en, las, en los colegios, después de, o sea, por intentar cumplir la sentencia. Del 2015, producto del suicidio de Sergio, la, la, le hacen un, la, la llaman al Congreso a rendir cuentas. Y en el Congreso se presenta el debate en torno al tema de género. Eh, en la defensa que hace la, la ministra de Educación es que estas cartillas ya estaban. O sea, realmente ya estaban editadas, porque eso era un proyecto, y es un proyecto que es de, de, de la ONU desde hace muchos años, hace casi tres décadas. Son cartillas que hablan de que se debe educar en la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque mmm, se ha de educar en contra de la discriminación por eh, sexo. Y mmm, en la defensa, ella lo que dice es que estas cartillas ya estaban durante el gobierno del señor Uribe entonces que ella no tiene nada que ver con eso mm, habría quedado mejor que hubiera dicho pues es que yo las defiendo porque es que soy lesbiana y porque y porque soy de la comunidad lgtbi y lo hubiera quedado mejor de todas maneras en octubre tiene que renunciar y la siguiente ministra de educación sale y anuncia que el tema del enfoque de género no será prioritario en las en las nuevas en la nueva política educativa ese es el resultado del, del debate que se generó en torno a la ideología y al enfoque de género en Colombia. Lo dejo aquí porque creo que ya me he pasado de tiempo también.